cocina con Eric, que es el otro socio. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Dora? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, no. Ah, ¿cómo va la canción de Timbiriche? ¿Cuál? Eric, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahorita ya vamos a pasar a... Bueno, estamos aquí en la cocina, vamos a sacar 3 hamburguesas. Ok, ¿cuáles? Bueno, vamos a sacar la de la casa, que es la W. Ajá. Rockefeller. Ajá. Y una de cordero, la especial de diciembre, la navideña. ¡Órale! Ya bueno, sí, ya no, me dijo el Renato que la calidad. Favorita era la Rockefeller. ¿La bueno, tuya cuál es? Bueno, la mía yo creo que, bueno, la W. ¡Eso sí. es todo! Sí, es que sí, vamos a probar las favoritas. Sí, no, la pura calidad. ¡Eso está bien! Oye, ¿qué tanto llevan las recetitas? Están bastantes ingredientes aquí. Sí, la verdad, bueno, todas las recetas... Son de la casa. Ajá. Todos los aderezos los hacemos aquí. Ajá. Bueno, la W lleva un patty de res. Ajá. Lleva queso cheddar, tocino. Ajá. Un aro de cebolla en témpura y barbecue de la casa. Oh. Tenemos también la Rockefeller, que es la Rockefeller, que es la favorita de Renato, que lleva un estilo Rockefeller que lleva queso azul con espinaca. Es un aderecito que hacemos aquí. Okay. Con cebolla caramelizada y el patty de res también. Y una chela. Sí, una chelita artesanal. Ajá. O nacional. O que... Bueno, yo aquí me voy a quedar a dormir. Sí, sí, sí. ¿Y luego la otra? La de cordero, bueno, la navideña, que fue un hit. La verdad que, bueno, es un patty de cordero. Ajá. Lleva una pasta de champiñones, jalea de menta negra y una costra de queso parmesano. ¡Ande, pues! La verdad que... Se oye buenísima. No, ahorita la vas a probar. Oye, a ver, una pregunta. En la de invierno, ¿por qué escogieron cordero y no pavo? Porque, bueno, hicimos unas pruebas y nos quedamos, también hicimos una de pavo, pero no nos gustó tanto como la de cordero. Entonces estaba más rica, es que la carne nos de fuimos, cordero sí, no, eso es otra cosa. La verdad que sí. Oye, pues vamos a hacerla. No, pues ya. Él es Jorge in the casa. ¿Cómo chef, estás? W. ¿Cómo estás, mi Jorge? Bienvenido. ¿Bien? Claro, en su cocina, cuando gusten. Pues sí, yo sí gusto, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Pues te vamos a preparar las hamburguesas preferidas de la gente, de Renato, que ya les había comentado. Es Rockefeller W, la de la casa, la más pedida aquí. Ajá. Y la nueva adquisición de cordero. ¿Y la tuya favorita? Pues Rockefeller. ¿La Rockefeller? Híjole, esa Rockefeller ya está muy recomendada, ¿no? Oye, pues claro. nos la aventamos antes de que me acabe tus ingredientes. Claro, ya, claro. Mira, te enseño el patty. Es estos son de res, de cordero. Vamos a aventar las 3 al mismo tiempo. Okay. Ya están un poco sazonadas con sal de grano. Eso es todo. ¿Por qué no? Pues yeah, aquí. Baby. ¿Cuánto pesa tu patty? Pues... Mazo. 150 gramos. Está todo muy bueno. Sí, mira, te voy a enseñar. Este es nuestro bollo. Ajá. Artesanal. Ok. Ya, ahora sí que hay que cortarlo. Lo calentamos en sartén. Ok. Oh, yeah. Oh, yeah. Y nada más. Hijo, qué rico. Sí, no. Pues aquí cuando gusten. De hecho, podemos sacamos hamburguesas sencillas para la gente que no come tanto. Pero oye, sí, una buena pero burger. Aquí yo creo que no hay una sola persona que llegue y te haga de la boca chiquita, ¿no? No, la verdad si no. Te sí, habido... Digo, ya si te vienes a echar unas hamburguesas. Sí, ha habido gente que me pide doble. Sí, ya sí, sé yo un poco la carne, igual el término deseado, pero ahorita te voy a hacer la preparación rápido. Ajá. Te voy a poner, agarramos un poco de cheddar. Ok. Pero ya rebanado, esta es la W. Ajá. Cheddar, la que es Esta es de la pasta de champiñón que te digo que en realidad queríamos hacer un flan de champiñón, pero por la parte operativa no se pudo. Pero aquí ya está, la pasta de champiñón. Obvio está fría, pero ya le da el calor, suaviza. Okay. Y van a ver el sabor que les da. Hijo, eso se ve bueno, ¿eh? Por la parte del Rockefeller, aquí está el Rockefeller, teniendo como una consistencia igual a la pasta. ¿Qué es eso verdecito que es tiene? Espinaca. Es espinaca como y... unos ostiones a la Rockefeller. Oh, yeah, no sé si baby. Los has probado. Claro. Igual, pero este es como una pasta de esa misma salsa que se le echan a los le clásicos. Pones quesito ajá. Bueno, el queso ya está ahí, ya está toda la mezcla. Ok. Se pone. Igual le llega el calor. Ande pues. Mira, lo voy a las poner en un plato. Variedades. Las 3 variedades.
pasamos a la salamandra para que les dé un poco el calor, se derrita un poco la W. La W lleva tocino. Ajá. La ponemos aquí en el calor, para que les dé un poco el calor en lo que calentamos nuestro tocino. Nuestro tocino lo hacemos en casa. Se ve un poco así, obviamente la grasita, porque lo tenía yo guardado. Hombre, ese tocino se ve buenísimo. Mira, ya tenemos las hamburguesas. Ya estamos a mano. A ver, ¡oh! Que están término medio, claro. Ok. A mí ponemos me acá otra vez, permiso. Sí. Hello. Pues está muy grande la cocina, por eso. Sí, enorme, ¿eh? Aquí enorme. Yo me voy a venir a patinar mañana ya. No, me voy a traer mis patines. Maneja. Ponemos la... Esta es la WB. El servicio se complica. A ver. ¡Ay! Lo que es la WB y la Rockefeller, si le ponemos un poco de mayonesa, lo tradicional. ¿La haces casera? Lo tradicional con los vegetales, lechuga y tomate. Ande. Hay gente que piensa que traen pepinillo y así, pero es no es tanto la... Le ponemos lechuguita, okay. Más o menos fresca. Ah, no es cierto, no, sí, fresca. Se ve buenísima. Sí, y esta es la de la casa, mira, WB. Oigan, mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa, ajá. Claro. Y la barbecue, ajá. Esta es hecha en casa. Ok. Porque pues luego hay gente que viene y piensa que es la barbecue tradicional, la dulce. Y, no, es que tiene un toque spicy, ajá. Con una salsa japonesa, que es el secreto. Ah, ya la adiviné. Sí, yo sé que la conoces. Ya me lo dijiste todo. Yo sé que la conoces. Ya me pasas de la receta. Súper fácil. Oh. Esta es la Rockefeller. Tenemos de este lado... Cebolla caramelizada. ¡Ay, santo niño de Atocha! A gusto le echamos. La cebolla, a mucha gente no le gusta, pero es lo mejor. Y sigue la de cordero, mira, ya viste, ya la pasta ya nos pasa. Es como si fuera un queso ya fundido ahí. Fundido, sí. No sé si lo ubicas así. Y posteriormente se le echa un poco de jalea. Ajá. Es jalea negra de menta. ¡Ay, Dios mío! Échale. Le echamos. Eso. Y posteriormente ya le pasamos a poner la costrita de... ¡Ay, santo Dios! De parmesano. Yo creo que ya no voy a regresar, ¿eh? No, ya... Aquí me quedo a comer, a cenar. Nos procedemos a emplatar. Pues Renato, Eric, Jorge, muchísimas gracias por, de entrada, abrirnos las puertas tan temprano. Gracias a ti, Dora. Y gracias. La otra es mi admiración, mi respeto hacia chavos emprendedores mexicanos como ustedes. Gracias. Me gusta ver locales en movimiento con mucho futuro. Les deseo lo mejor. Gracias. Y quiero nada más saber dónde los encontramos. Habrá gente que ahorita ya está, quiero una hamburguesa. Para que se vengan para acá. ¿Dónde están? Bueno, los esperamos en la calle Michoacán, 172 con esquina Cosalá. Ajá. Los horarios son de, bueno, trabajamos de lunes a domingo, okay. De 1:00 p.m. to 11:30 p.m. Bien. Okay. Nos pueden seguir también por Facebook, Twitter, Instagram, @WLBCondesa. Ok. Foursquare. Y bueno, los esperamos y bienvenidos a todos los burger fans. ¡Ay, yeah, baby! ¡Véngase para acá! Cómase unas hamburguesas, échense una chela, relájense. Para el domingo es buen plan. Sí. Una cervecita artesanal, nacional o un mezcalito. Pues yo de aquí soy. Pues muchas gracias y continuamos. Gracias.